Un aplauso a la quinceañera, amados hermanos. Pues no espera que yo le diga. No, no tiene que esperar a que yo le diga. ¿Cómo va a ser? Come on, no, ¿cómo va a ser? Usted tiene que darle el aplauso porque usted ama a la quinceañera. ¿Cuántos aman a la quinceañera? Amén, gloria a Dios. También le queremos dar gracias a Jasmine. Jasmine es la hermanita que nos está traduciendo aquí. Amén, también un aplauso para ella también. Amén, por... Está haciendo ese trabajo también de traducir, gracias, para las personas que no hablan español. Amén, gracias, gracias. A continuación, vamos a tener el brindis. Ya para los que todos estaban ahí diciendo. So, continuation, we're going to have the toast. Brindis, vamos a hacer el brindis. Se va a partir el pastel también. We're going to cut the cake. Ya no se vaya porque a las 10, sí. Aunque usted no se quiera ir, lo van a sacar. Así que a lo mejor espérese. So we are ¿cuánto dicen amén? We are due to submit the building at 10 o'clock. Ya, sí, pues no, ya no haga el camino para afuera. Porque como le digo, a las 10, aunque usted ya no se quiere, para afuera. Amén, entonces así va a ser. Entonces ya mejor nos esperamos aquí. La agrupación Roca Sólida va a cantar las mañanitas también. Gloria a Dios. So Solid Rock is going to sing a happy birthday song. It's going to be the cutting of the cake. Bueno, vamos a hacer el brindis. Así es que abran sus las botellitas. Ahí vamos a brindar por la quinceañera. All right, we're going to go ahead and do the toast. So the your bottle is at your table. Pueden abrir la botellita ahí, a ver los que tienen experiencia. Gloria a Dios, que Dios los sacó de ahí. Y a su nombre, gloria. Ya tiene todo su... ¿No la puede abrir? ¿Ya? Ah, mira, rápido. Gloria a Dios. Pero, ¿estás bien o qué? Amén, amén. Y es con café. Sí, sí. Bueno, ¿lo tiene todos? Ya tienen su copa. ¿Alguien falta? ¿Todos la tienen? All right, get your glass ready. ¿Quién me regala uno para que no digan que yo no traigo? Gracias, doctor. Bueno, entonces vamos a hacer este brindis. Si se quiere poner de pie, vamos a hacerlo. Pero, ¿usted qué cree que quiera? ¿Qué quiere? ¿Qué significa un brindis? All right, so what do we think? Más o menos, ¿qué significa esto? ¿Para qué se brinda? ¿Para qué? ¿Con qué motivo hacemos esto? A ver. More or less, what motive is it that we do this? ¿Para qué? Esa es la respuesta correcta. Para desearle lo mejor. To desire the birthday girl the best. Nosotros brindamos para desearle a Tita que le vaya bien. We are toasting for the word of blessed Tita, for it to go well with her vida, in this life. Y que el bien y la misericordia de Dios, and that good and mercy go with her. Siempre esté con ella. Ese es el significado que tiene el brindis. That is the meaning of. Entonces hoy le tocó a Tita. This act. ¿Dónde está Tita? And today it's Tita's turn. ¿Se fue? Oh, Tita. Tenemos que esperarla. Is getting dressed. Dígale a Tita que se apure. Mira ahí, 9:44. Ya les dije que a las 10 nos sacan.
Y tenemos que esperar que venga Tita, no podemos brindar. Si ella no está, pues ella es por la que vamos a brindar. Que canten los músicos. Sí. Que canten. Ah, pues ya viene. Ahorita cuando entre ella todos le hacen ¡eh! A ver qué. ¿De qué? Tita, tita, tita. Vamos, tita. Creo que ya venía, ¿verdad? Pero ¿sabe por dónde vendrá? Pero ¿no la ves por ahí, Manuel? Ahí viene. ¿No se ve? No sé si los músicos se canten o qué. Hermano, me dice que si le regalan una sonrisa, dicen que sí canta. Vamos a cantar un canto más y esperamos a la quinceañera. Siéntese un ratito, mi amado hermano. Gloria a Cristo. Vamos a cantar eso que dice: si mi Dios, solo mi Dios. My God, only my God.
quinceañera y dejamos el tiempo con nuestro hermano Jorge. Gloria a Dios. Ahora sí vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Let us stand. Por favor. Ven. Vamos a voltear para allá, para donde está Tita. Vamos a hacer este brindis, como habíamos dicho. El brindis significa que le deseamos lo mejor, le deseamos el bien para su vida, para que Dios esté con ella y le ayude a quitar esta vida. So the significance of this toast is to wish Tita the best. May the Lord bless her in her life and help her achieve all of her goals. Que un día pueda regresar con nuestro Dios. That one day she may return to the Lord. ¿Cuántos quieren regresar con nuestro Dios? How many of us want to return to the Lord one day? Entonces, Tita, te deseamos lo mejor. Que Dios siempre esté contigo. Nunca te olvides. We wish you the best. May you never forget. Nunca te olvides que Dios siempre está en primer lugar. That God is first. Todo lo que hicieron tus padres el día de hoy. Everything that your parents have done for you today. También nunca lo olvides. Then you never forget it. Te quieren mucho, te aman mucho. They love you. Nosotros también estamos aquí porque también te amamos. And we are also here because we love you and we support you. Que Dios te bendiga. May God bless you. Te deseamos lo mejor. And we wish you the best. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén, amén. Y podemos brindar, amados hermanos. We toast. Oye, de veras, escucha los cheers y no dije. Cheers. De veras. Entonces ahora sí. Las mañanitas y el pastel. Thank you.
partir del pastel, hermanos. Si tiene una palabra o algo, quita el micrófono, hermanos. If anyone has a word they would like to say. Estamos muy agradecidos, como le dije hace rato, con ustedes por haberme apoyado a nosotros, a nuestra familia, a Tita. De parte de mi familia, muchísimas gracias. Que el Señor les siga bendiciendo mucho. From our family to yours, thank you so much for all of your love and support. And if anyone has any words, you are welcome to come up. Amén. Bueno, vamos a continuar un momento más. Música, música. Aleluya, gloria a Cristo. Dice así: hay alguien que no le gusta cómo le alabamos al Señor. Amén. Vamos a cantar este canto que dice así: gózate, mi hermano, ahí donde estás sentadito en ese lugar y felicitando a la quinceañera. Dile. Jesús, hijo de David, la gente le entendía.
misericordia de mí. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y Dios mediante nos vemos mañana en la iglesia. Amén. No se olvide que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Amén. Que Dios le guarde.